Las palabras de los protagonistas son nuestra inspiración. Historias y experiencias de emprendedores, startuperos, invitados. Vamos a charlar con Gabriel Slavinsky. Él es especialista en marketing político. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Luciano te habla. Bien, por suerte. ¿Ustedes cómo andan? Bien, todo bien. Gabriel, muchas gracias por esta nota. Muchas gracias por charlar con nosotros. Por favor, un placer. A ver, Gabriel, realmente cada vez vemos más el uso de las redes sociales para vender productos, para vender servicios, para darnos a conocer. Pero también la realidad es que en el último tiempo, sobre todo creo que en la campaña del 2015, el uso, en especial por Cambiemos, me parece, eso me lo dirás vos, se empezó a utilizar las redes sociales. Ahora, ¿es un fenómeno que vino para quedarse la estrategia de comunicación y de campaña de los partidos políticos a nivel digital? Sí, la respuesta es simplemente sí, vino para quedarse, porque yo siempre digo que las redes sociales permiten desde el primer candidato a concejal hasta el presidente de la nación estar presentes todos los días informando sus actividades y todas los mensajes de campaña que quieran hacer. Por lo tanto, es un recurso absolutamente potente y constante, a diferencia de la televisión, la radio, de que los dirigentes no necesariamente o los candidatos pueden acceder a ellos con cotidianeidad, por lo menos no diariamente. Claro, total, o sea, por redes sociales continuamente con un celular y con quizás una persona que los ayude ya pueden estar informando todo el tiempo lo que hacen, pero también una pregunta, ¿no? Porque también se ha visto que las redes sociales a veces se utilizan de forma quizás no tan transparente, como que se trata de desvirtuar un poquito la realidad. Eso también sucede no solamente en Argentina, sino en el mundo, se ha escuchado mucho. Sí, yo creo que ahí hay que hacer un proceso claramente histórico. Siempre decimos que Obama en el 2008 fue el primero que empezó a entender cómo debía usarse las redes sociales, y a partir de ahí empezaron a potenciarse las herramientas y sobre todo a profesionalizar el recurso, digo, el instrumento, el canal que son las redes sociales, que hoy son tan importantes y te diría que creciendo casi al nivel de la radio y la televisión, sí, medios masivos de comunicación, y se supondría que en este nuevo contexto va a haber un avance en lo digital muy, muy importante. Es verdad de que hay toda una rama de la política positiva que tiene que ver con lo que acabo de decir, que es transmitir mensajes constantes y positivos. Y también, como toda herramienta, permite algunas manipulaciones que uno pretendería de que no existan, pero la realidad es que no podemos negar el hecho de que aparezcan esto de las fake news, las noticias falsas, y se usen para hacer de algún modo una campaña sucia o negativa. Creo que es un fenómeno que vimos, bueno, en el caso de la campaña de Brasil o la de Trump o la de Bolsonaro, que son dos paradigmas, claro, de la campaña negativa. Está todavía muy discutido el tema de los efectos que eso trae, ¿sí? Porque se crea un microclima que a veces influye mucho si se usa profesionalmente, incluso la parte negativa, pero creo que hace todavía mucho más ruido que los verdaderos efectos que realmente podría tener en la opinión pública. Claro. Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo estás? Soy Yanina. Hola, Yanina. ¿Cómo estás? Bien. Yo te quería preguntar sobre lo digital, digamos. ¿Tiene impacto también en lo que es el interior del país y el conurbano profundo o solamente funciona en el electorado, o sea, en lo que es las grandes ciudades? Me gusta mucho tu pregunta porque creo que hay que diferenciar varias cuestiones. Una es que hay una comunicación digital en municipios, en gobiernos provinciales y en gobiernos nacionales. ¿Correcto? Ahí lo diferenciamos en tres. Bien. Y yo diferenciaría en dos o tres segmentos más en el tema de los municipios, grandes, pequeños y medianos. Yo lo que les quiero decir es que el efecto de las redes sociales en los pequeños y medianos municipios es enorme, enorme. Vos ves que pueden llegar a marcar la agenda de lo que sucede en el municipio, los posteos de Facebook, claro, de un intendente, un concejal, un opositor o un referente. La realidad es que, como decimos, viste que en barrio chico nos conocemos todos o en pequeñas ciudades, las redes sociales afectan enormemente en los pequeños municipios de lo que usualmente
se estudia menos, se investiga menos, porque se llevan todos las investigaciones, las grandes campañas o las campañas nacionales o provinciales, que tienen otra dinámica totalmente distinta. Pero en los pequeños y medianos municipios el impacto es enorme. Después tenés municipios más grandes que funcionan más como una provincia, que marcan la agenda, sobre todo cuando hay agenda política que después hace eco en la agenda mediática y como consecuencia muchas veces en la pública. Claro. Obviamente que después a nivel nacional, pero ahí ya el profesionalismo de los grandes municipios, de las provincias o de los gobiernos nacionales, o en política a nivel nacional, provincial o grandes municipios, se juega con otro nivel de profesionalismo, equipos, y están un paso por delante en cuanto a la generación de contenidos originales, videos, gráficas, mensajes un poco más estudiados, diría. Bien, y Gabriel, justo te interrumpo porque sumado a esto que estás diciendo, ¿nos podrías decir cuál es la red social que más tracciona en todo lo que es cuestiones políticas? Mira, yo diría que hay que diferenciarlas bien. Bien. En los pequeños municipios y medianos también, todavía el Facebook es realmente importante. Ah, mira. Si me dijeses hace unos años, te diría que era el único. Hoy la penetración de Instagram en los jóvenes menores de 40, 45 años en la política municipal es importante. Ahora, si voy a los municipios más grandes, a los gobiernos provinciales o nacionales, te diría que ahí sí impactan Facebook, Twitter e Instagram, en menor medida TikTok, por supuesto, pero siempre tratando de que el mensaje esté adaptado a cada una de las audiencias. Las audiencias, no te olvides que son móviles, pero buscan que se respeten las reglas de cada una de las redes sociales. Entonces vos tenés en Facebook algo un poquito más formal, institucional, en el sentido de que opera como si fuese, te diría, una página web en donde vos ponés tus acciones, contenidos un poquito más largos, y es más amplio en cuanto al público. Después tenés Instagram, que creo que por lo que escucho de sus edades esto lo entienden, claro, de que sí, es mucho más audiovisual, con videos de menos de un minuto y muy poco texto, sin la posibilidad de aparición de links, salvo bueno, en las historias que tengas más de 10.000 seguidores. Y el Twitter sí es más para un círculo político, periodístico, de gente más informada, que en la que se debaten muchas cuestiones del día a día con mucha más efervescencia. También, Gabriel, el famoso WhatsApp, la cadena de WhatsApp, también eso también es campaña, ¿hay campaña a través de WhatsApp? Sí, hay una gran diferenciación que se conoce poco. Yo siempre acá, cuando trabajo con dirigentes o con municipios, gobiernos en general, trato de diferenciar lo que son las herramientas de contacto público, como las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, por ejemplo, que son abiertas al público, y los sistemas de mensajería privados. Hay que diferenciar lo público de lo privado. No es lo mismo publicar en una red social que después la estrategia que tenés que tener por Messenger o por WhatsApp. Es claramente diferente. Es como yo siempre trato de sacar lo positivo de la publicidad o de lo comercial o de lo corporativo. Nos debería enseñar mucho. Lo corporativo está enormes pasos adelante, claro, de lo político, pero enormes. En donde, mira, te voy a dar un ejemplo. Vos estás en una concesionaria de autos, pasás por la vidriera, mirás, entrás, mirás los autos. No, todavía no agarraste al vendedor. Lo llamás al vendedor y le decís, mira, me gustaría que me digas cualquier dato que quieras tener, ¿no? Pero ¿a cuántos kilómetros puede ir este auto? Entonces el vendedor te responde, gracias por tu mensaje. Siento que es muy importante todos tus comentarios. Por favor, déjanos el mensaje más importante. Y vos decís, no, pero te estoy preguntando. Se entiende la diferencia de lo que quiero decir, ¿no? No se puede trabajar en lo público igual que en lo privado. Porque si no, es tener a tu cliente, a la persona que te contactó, enfrente y decirle cualquier cosa. Y eso es algo que la política todavía se debe, sin lugar a dudas. El objetivo de por qué llevarlo al canal privado y trabajarlo, el seguidor que se transforme en amigo, en comprometido, y que finalmente, está bien, vote por nosotros. Pero el voto es una transformación de un proceso largo. Me parece que ahí hay un desafío por delante que
que los dirigentes todavía deberían preguntarse, interpelarse y entender de que el trabajo en equipo profesional en comunicación es importante. Y Gabriel, en estos tenemos últimos 30 segundos, no te quería dejar preguntar, ¿qué tan real es este micromundo de Twitter o de las redes sociales? El micromundo existe, es un micromundo, sin lugar a dudas. Ahora, muchas veces, ese micromundo trasciende a otros planetas y eso es una dificultad con la que tenemos que convivir. Digo, no hay que desesperarse cuando hay determinadas campañas digitales en contra o a favor de un candidato o dirigente, pero sí hay que tener cuidado y no alarmarse, pero sí ocuparse, no preocuparse demasiado, porque después puede trascender a un canal de televisión, a una radio, a, tal cual, a una acción en la vía pública, etcétera, que la realidad es que son riesgos que uno, digamos, no tiene que volverse loco, porque existe realmente un microclima en las redes sociales, pero hay que tenerlo bien presente y con mucho cuidado. Tal cual, okay. Es como decís vos, a veces, en realidad suele suceder y cada vez más que los medios masivos de comunicación tradicionales, claro, se cuelgan de las redes sociales, de lo que está pasando en ese micromundo, y ahí se amplifica rotundamente. Sí. Y aparte muchas veces lo toman como que no es un microclima de las redes sociales, sino que ahí lo transforman en un clima de, exacto, opinión real. Claro, entonces, exacto, es un riesgo importante. Cierto. Gabriel, ¿quieres decir tus redes sociales para que todos te puedan seguir? Sí, en Instagram, Gabriel-Slavinsky. Todos los mensajes que me mandan los respondo rápidamente. Bárbaro. Como corresponde. Excelente, Gabriel. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy claro. Por favor, ha sido un placer. Gracias. Nos informamos, debatimos, escuchamos y pudimos opinar y aprender la realidad que nos toca a todos. Así termina Startuperos. Así termina Startuperos. Un programa hecho por y para emprendedores. Nos reencontramos el próximo domingo a las 22. El próximo domingo a las 22. Por Millennium 106.7. 106.7.